buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio, El Jarabe. Hoy es lunes, estamos a 18 del mes de marzo del año 2019. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pues, saludos para toda la gente que ve este programa a través de diferentes vías. Los que nos ven por televisión aquí en la República Dominicana, también a nuestro público que ve este programa por internet a través de teleradioamerica.com en cualquier parte del mundo, y para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Hola, saludo a nuestro público de las redes sociales, la gente que se conecta de lunes a viernes a las 2 de la tarde para ver en vivo El Jarabe a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Gracias a todos por estar ahí. Voy de inmediato con el contenido de hoy. Hay un titular que quiero compartir con ustedes. Y ese titular que ustedes ven ahí es de un comunicado que ese señor había colgado antes de la matanza. Ese tipo que se llama Britton Terrand, y que es, como les decía, australiano de 28 años de edad. No es Ámsterdam, perdónenme, sino Nueva Zelanda, perdónenme. Este señor mató 49 personas en una mezquita de Nueva Zelanda. Y porque él es supremacista blanco. Y él entiende que los negros, los musulmanes, los amarillos, los asiáticos están dañando la raza blanca. Entonces, hoy les he traído, porque ese periódico que ustedes ven ahí revela que este señor elogia a Donald Trump. Dice que Trump es el nuevo símbolo de la identidad blanca. El periódico dice que el supremacista blanco Britton Terrand, quien asesinó a 49 personas en una mezquita de Nueva Zelanda, elogió al presidente Donald Trump de los Estados Unidos en un manifiesto de 74 páginas que publicó antes del tiroteo. Este tipo llama a Trump, como ustedes lo ven ahí, un nuevo símbolo de la identidad blanca renovada y como el propósito común. El manifiesto habla sobre la inmigración no blanca a los países occidentales y ataca a los políticos que practican la tolerancia racial. En su comunicado, este individuo también expresa la esperanza de provocar una guerra civil racial en los Estados Unidos que ayude a purificar la raza blanca. También felicita en su manifiesto al señor Anders Breivik, el supremacista blanco que asesinó a 77 personas en Noruega en el año 2011. El australiano dice haber tenido contacto con este señor, con el que asesinó los 77 en el 2011, y haber recibido bendiciones para llevar a cabo su tiroteo
en contra de la comunidad musulmana de Nueva Zelanda. Hasta el momento, la Casa Blanca no conoce de... no ha emitido ningún tipo de documento ni declaración respecto a esto. Y yo, que lamentablemente no sabía que YouTube había prohibido ese video, lo ponía porque de verdad el mundo no anda bien. Pienso que no anda bien. Cuando alguien es capaz de hacer lo que ese sujeto hizo, porque este señor cogió y preparó todo con varias armas y se puso su cámara y salió a grabar lo que estaba haciendo, a asesinar personas así, porque eran, porque no eran blancos, porque son inferiores. Pero cuando el tipo dice cuál es su ídolo y coincide que el ídolo de ese sujeto es el presidente de la potencia más grande del mundo, hablo en términos de poder, Donald Trump. Entonces, eso es peor, porque nos dice que de alguna manera esa actitud de supremacía, de racismo de Donald Trump, de menosprecio por los negros, por los amarillos, por los latinos, ha calado en muchas personas enfermas y que de alguna manera ha estimulado a que se incrementen esos asesinatos sin ningún tipo, digo, ningún asesinato tiene justificación, pero la cosa más arbitraria y estúpida que puede ocurrir es que un fulano, porque tiene color de la piel diferente o porque tiene ojos distintos, se considere que él es superior a otro. Lo que se vivió en Alemania con los judíos, después que se supo lo que allí pasó, uno pensaba que la humanidad iba a curarse de ese tipo de maldad. Sin embargo, hoy día eso se ha estimulado desde el centro del mundo. Y la verdad es que a uno, si uno pudiera buscar un mejor lugar donde vivir como ser humano, si uno pudiera vivir, ir a buscar un mejor lugar, yo creo que un mundo así realmente no estimula a ningún ser humano que tenga un alma decente, un alma de verdadero ser humano, de persona de bien, no lo estimula a quedarse aquí. Ese no es el único o la única evidencia de eso que tengo para compartir con ustedes hoy. Voy a ir a una pausa breve y regreso con más.